Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de un turned. Estamos en la actualización, salió un poco tarde hoy, la verdad, Nelson. Vamos a descargarla. Estaba programada para las 21 y 25. Vamos a ver cuánto pesa. Sobre todo, siempre quiero mostrar esto al principio para la gente que me pregunta. Vamos a ver si tengo buen internet hoy. Tremendamente. Hora de inicio 8:30. Pero en este momento son las 8:44. Cuando estoy empezando a grabar esto. Y bueno, esto sigue ahí. Supuestamente está descargando, pero todavía no. O sea, quiero que aparezca los primeros bytes. Acá ya está bajando, supuestamente. O sea, está la velocidad actual. Total descargado 14 megas y no aparece nada acá. What the fuck? Nelson, ¿sabes algo de esto? Bueno, estuve viendo más o menos por arriba. Sé que Nelson está trabajando, por lo que vi en las noticias, ahora lo vamos a ver un poco más detallado, que Nelson está trabajando en los modelos del 4.0. Ahí está, 24.4 megabytes, eso era lo que quería mostrarles. Ahora termino de descargar y seguimos con la actualización porque quería mostrarles eso. Así que bueno, ahora empezamos. Una hora. ¿Qué está pasando con internet? Ah, porque estoy un poco lejos del router en este momento. Estoy con el wifi, estoy bastante lejos, así que me voy a acercar un poco mejor. Bueno, ahí bajo ya. Termino de descargar esto y continuamos. Ok, gente, bueno, estamos acá en la traducción. Bueno, es muy corta la actualización, pero lo más importante es la parte esa de los nuevos diseños para el 4.0, que ahora vamos a ver las fotos, están en las noticias de Steam. Pero quería ver más o menos qué dice acá. En las adiciones, hay solo una nueva adición que dice capacidad añadida para mapas de arena para engendrar jugadores con elementos, o sea que nazcan spawn players with items. O sea, hay una opción que se va a poder habilitar para que jugadores ya aparezcan con ítems, parece ser. Y para ver un ejemplo, que vaya al archivo de configuración de Alpha Valley, por ejemplo. Después vamos a ver si dentro del juego se puede ver eso. Para verlo. Y después, bueno, ajustes y cosas de bugs y correcciones y nada más interesante. Aparte de esto, de que esta semana dice que ha estado experimentando con el nuevo diseño de personajes para 4.0 y consiguió un juego básico funcional. Estoy muy entusiasmado con el nuevo sistema de ropa que utiliza mallas en lugar de texturas. Eso está. Bueno, está, es con una camiseta y pantalón vaqueros básicos, no sé qué. Guantes de cuero negro, zapatos. Bueno, esas son las fotos que están acá. Ahí está. La ropa normal, esta, acá está con los guantes y con el vaquero. Y con la camiseta blanca. Esas son las cosas que Nelson preparó. Dice, espero que les haya gustado. A ver qué más decía. Otra perspectiva. Mi enfoque aquí es realmente es el pulido y la calidad sobre la cantidad. Esperemos que este post haya sido interesante. La próxima semana estoy planeando volver a trabajar en algunos nuevos contenidos para la 3.20.8. Claro, seguramente como no agregó ningún ítem ni nada, seguramente para la próxima actualización está diciendo Nelson que agregue nuevo contenido al juego. Esta fue más una actualización pensando en la 4.0, que estuvo, por lo que dice acá, estuvo la semana trabajando en eso, ocupado en eso. Así que bueno, y vamos a ver si vemos eso en el juego, eso de poder agregar ítems en Alpha Valley, por ejemplo. Bueno, vamos a ir a verlo, a ver si vemos algo de eso. Ok, gente, estamos dentro de un turned, vamos a ver si es acá. Acá está lo de Hawaii, Workshop, Misk, Alpha Valley. ¿Qué? ¿Esto Workshop qué es? Alpha Valley, por ejemplo, Advance. A ver si acá encontramos algo del spawneo. No sé dónde estará, vehículos, zombies. No sé si es acá tampoco. Animales, barricadas, estructuras, jugadores. No, esto es lo de la vida y esas cosas. Loot chance, objetos, eventos. No. Arena eye drops, arena compactor, gameplay, exit timer. No sé si será acá, la verdad. Respawn timer, home timer, max group members. No sé si será acá.
Arena Compactor. Voy a buscar un poco más por acá y si veo que es acá, bueno, se los muestro, pero voy a seguir buscando a ver si encuentro algo. Bueno, gente, el primer cambio que veo ya es que la brújula está arriba. Antes estaba abajo y ahora está acá arriba. Ahí está la hidro viniendo. Pero no... O sea, al entrar a la arena no me apareció nada. Así que no sé. No sé dónde será eso. Capaz que es en los servers. Debe ser una cosa que se pueda poner en los servers con algún comando. Pero no lo veo acá. Así que la brújula ahora está del lado de arriba. Se ve que quedaba molesto abajo. A mí no, en realidad no me molestaba abajo. Pero bueno, Nelson decidió ponerlo arriba eso. No sé si cambiándole la dificultad. A ver. En Alpha Valley. Ítems, Spawn Chance. Multiplicador, vehículos no. Zombies tampoco. Animales tampoco. Barricadas tampoco. Estructuras tampoco. Jugadores. Vida, virus, sangrado, NPC, 2 ítems on combat. No. Acá no está. Objetos. Tampoco. Eventos. Arena Clean Timer, Arena Restore, Restart, Compact. Arena Compact, Arena Eyedrop. No veo que sea acá, la verdad. Added ability for arena maps to spam players with item. For example, see Alpha Valley config file. O sea, ok, es un archivo de configuración de Alpha Valley. Ok, eso está en las carpetas en realidad, de configuración. No está ahí en la parte esa. Es por eso que no lo encontraba. Ok, gente, para ver eso del archivo es hay que venir acá, propiedades, bueno, esto ya lo saben, archivos locales, ver archivos locales, cerramos, y acá sale la carpeta de juego, Unturned, y vamos a mapas, y por ejemplo él dijo, vayan a Alpha Valley como ejemplo, y vamos a configuración. Y acá se va a abrir un bloc de notas. Si no se abre el bloc de notas, el bloc de notas, eligen abrirlo con el bloc de notas. Y acá sale Arena Loadouts. Entonces acá ustedes pueden poner ítems para que la gente nazca con esos ítems. Esa es la nueva opción de la que hablaba Nelson y que por eso no lo veíamos dentro del juego. Porque se hacía de esta manera. Ok, bueno, le vamos a dejar por acá. Es un video bastante corto, pero bueno, no había muchas más cosas. Solo eso fue lo que agregó Nelson. Y nada, seguramente en la próxima actualización, por lo que dijo Nelson, va a haber un nuevo contenido. Así que espérenlo. Vamos a ver qué nos trae Nelson. Algún ítem nuevo, alguna cosa rara que esté pensando. Dijo nuevo contenido. Así que vamos a hablarlo de vuelta. Está por acá. ¿Dónde era que lo decía? Lo decía por acá, bueno. Ah, esta es la última actualización. Acá. En la próxima semana estoy planeando volver al trabajo en nuevo contenido para la 320.80. Esta es la 320.70, así que para la próxima semana entonces Nelson va a estar trabajando en nuevo contenido. Así que puede estar bastante interesante, por lo menos más interesante que esta actualización. Pero bueno, se le perdona a Nelson porque está trabajando en esto para mejorar los modelos y mejorar el modelo gráfico de los jugadores y eso. Vamos a ver el salto cómo será. Me acuerdo de la versión 2, de la 2.0 a la 3.0, fue un cambio bastante grande. Y vamos a ver si el cambio de la 3.0 a la 4.0 es bastante grande también o no. Pero bueno, parece que va a haber un cambio gráfico entonces. Así que bueno, nada más. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido. Ya sabes, si te gustó dale like. Si no te suscribiste, suscríbete para más. Y vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!